¿Y cuando llueve? Nos mojamos, Alito. Todas las noches son distintas. Esta noche se te pasa todo. Hagamos un viaje. Tenemos esta noche solamente. ¿Alcanzas? Acá lo importante es que cada uno sea lo que es. Pero te lo esperaba ni en pedo. todas las cosas que me dijiste en el chat, ¿cuál de todas no es verdad? ¿Y vos? ¿En qué me mentiste además de la ceguera? Esa gente no puede comer en cenáculo. Cuando me tenés que consultar, no me consultas. Estás enojadísima, vos disfrutás, sádica, solita. Mira, Sarita, siempre feliz. Es una perra. Yo también. Tendría que haberme ido a vivir con vos cuando me lo pediste. Se supone que eso me tiene que tranquilizar. Bueno, se ¿qué se estamos escuchando, Diego? Y estamos escuchando lo que es el tráiler de una de las más impresionantes historias que puedan contarte a través del cine. Y así fue con El Espejo de los Otros en el año 2015. Claro, dirás, ¿por qué El Espejo de los Otros, año 2015? Sencillamente porque desde el viernes pasado, quienes tuvimos la hermosa posibilidad de ver la adaptación que hizo Ricardo Nuarte al teatro de una película absolutamente teatral, lo creo yo, no sé, está el autor, guionista y director en línea para contarnos si es así, pero ciertamente que ese cenáculo se abriera en un teatro, creo es un hecho inédito. ¿O oh, no? Marcos Carnevale, bienvenido, maestro, gracias por atendernos. Un placer, chicos, un placer. Hola, sí, sí, días. sí, todo exacto lo que acabas de decir. Bueno. Es una teatralidad cinematográfica. Tal cual. Eh, muy ambiciosa también, con un elenco que. Que en la película es la selección nacional y me imagino que será la selección de Mendoza también en el elenco mendocino. Totalmente, creo que le pelean a cualquier seleccionado de que le pongas adelante, porque sinceramente, <laughs> bueno, y vamos a contar, estamos a través de streaming, si sí, nos sí. quieren seguir, a través de las redes de la radio. estamos... En el canal de YouTube también. Claro, Pia Zoom con Marcos. Agradecemos infinitamente este tiempo y decíamos, eh, créenos que eh, el viernes nos encontramos quienes teníamos la fuerte expectativa de haber visto ocho veces tu película <laughs> y encontrarnos oh. allí sobre escena, decíamos, bueno, ¿cómo se va a resolver tal o cual cosa que el cine lo resuelve desde otro lugar? Bueno, y en este claro. caso, que eh, lo haya hecho magistralmente este staff de, 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 de queridos amigos, gente conocida, y que además le metieron tanta piel, Marcos. No te imaginas lo que fue la... la... No, no tengo dudas. Aparte, me muero, me muero por, por, por ver eso. Primero porque cuando yo... Muchas veces me han propuesto hacerla en teatro, llevarla al teatro, y, y siempre lo, lo vi como un desafío muy difícil, muy difícil... Primero por la cantidad de personajes que, que tiene, que en general eso para que un productor pueda aventurarse a, a montar un espectáculo de esas características tiene que ser muy osado. Uh -huh. Y bueno, evidentemente Ricardo es un osado, es un titán, es un héroe y, y lo logró. Eh, muero, muero por ver es, esa adaptación. Yo también quiero ver cómo resolvieron algunas cosas, cómo... Cómo se definieron, eh, sé que están casi todos los personajes, me, me han escrito muchos de los actores eh, y me han ido comentando el proceso, Ricardo también, por supuesto. Eh, pero bueno, creo que, que es un, un espectáculo, seguramente debe estar súper logrado. Es un espectáculo que apela a la humanidad más cruda Total. y eso te, te interpela, porque lo que tiene Cenáculo como aquel cenáculo de Cristo en la Última Cena, es un lugar donde ya no hay tiempo para mentir y hay que decir la verdad, sí o sí, y ahí muchas veces se define la, la vida. Tiene una enseñanza muy particular la, el texto, que es ese, te interpela en, en que dejemos de, de ser hipócritas, de, de mentirnos y, y de decir la verdad por más cruda que, que sea. Estos personajes, por supuesto, son personajes de ficción y están totalmente pasados cinco pueblos, ¿no? Son, son bravísimos. Sí, están exacerbados. No, claro. Sí, claro. El día viernes, cuando se hizo la, el, el preestreno, pasó eso, cuando terminamos y nos reunimos un ratito en el hall del de Le Parc, que es un centro cultural muy importante que hay aquí en Mendoza, y la Municipalidad de Guaymallén que nos auspiciaba y había armado un brindis, entonces no. hubo posibilidad de charlar y de de hacer intercambio, muchos nos decían eso, Marcos, eh, los, las distintas formas de llegarle cada uno de los personajes. Es más, había una persona en particular que a mí me dijo, me toca hacer el papel de Iris, te cuento, en, en la obra. Nada, me, menos, nada me, menos, nada menos. Tremendo. Nada menos, la piel de la Borges. Tremendo, cuál, te cuento, cuál. tremendo, tremendo tratar de no hacer la Borges, obviamente, ¿no? no nunca. Claro, jamás, jamás. Aparte porque por más que le ponga todas las ganas, no podría. <laughs> eh, y una persona me dijo... Tu personaje, tu, tu personaje es el, el guayer de, de toda esta Absolutamente. En es mi, es mi claro. mirada. Tu personaje es yo. Por eso se llama a Iris. Es el ojo. Exactamente. El, es, la que, es la que mira. Y vos sabés que me dijo una de las personas, che, me quedó esto de que la, la pasión es entregas el poder y el otro te domina, dice, porque yo soy un apasionado, hago todo con pasión y me has dejado pensando. Bueno, así todos los detallitos de, me impresionó como a mucha gente que no todavía no había visto la película, claro. increíblemente no la había visto, pero le habían quedado frases, momentos de la obra y los habían dejado pensando. ¿Eh? Maravilloso. Eso es, la, es mi meta siempre con, con todas las películas. Eh, más allá de generar entretenimiento, es eh, tirar un tema, eh, armar un espejo, justamente, Exacto. donde el espectador se siente identificado, que reconozca lo que yo le estoy mostrando, que lo reconozca en sí mismo o en gente cercana a él. Eh, y que se haga alguna pregunta y que diga: ah, a lo mejor esto lo estoy pensando mal, a lo mejor esto. Lo, es, un pre, es un prejuicio, uh -huh. a lo mejor, qué sé yo. Soy un entregador de poder en el amor y el otro siempre me domina, y por eso siempre me va mal, <laughs> qué sé yo, todas esas cosas sí, que, es que te interpelan y que te sirven para algo más que pasar un buen rato con una película. Me parece que es un poco la responsabilidad que tenemos todos los hacedores de, de ficción, sea tanto en la en, en, en el cine, en la televisión o en el teatro. Marcosi. Y esta, esta obra me parece que tiene mucho material para, para tirar. Eh, la muerte, por ejemplo. La muerte es un temazo eh, que nos preocupa mucho a todos y que no, es un gran misterio. Pero además que eh. está desarrollada en una escena con tanta ternura, con sí. tanto amor, con eh, nos emociona. Cada ensayo era una emoción de todos. Eh, y de todas las que, quienes estábamos allí eh, presenciándolo, y creo que sucedió lo mismo el viernes. Es una escena que habla de la muerte desde un lugar de mucha ternura, me da la sensación, Marcos. Habla de la muerte desde un lugar de mucha vida, claro. es como que no, no se acaba con, claro. con, con, con la partida de alguien, sino que hay, hay una continuidad del otro lado. El amor Eso no muere con la en algo real de alguien que me visitó. Eh, eh, no muerto sino una persona que, que quedó viuda un, un, un señor y me contó esa historia que él se comunicaba con, con, su, con su mujer fallecida y me pareció tan lindo tan romántico que no 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 fue exactamente así como yo lo filmé en la película es una poesía lo mío pero, pero sí habla y él habla dice que habla de ese modo con, con su amada desde el otro lado eh, y bueno es muy bello, son fe, es creencia, es realidad, no importa. Claro. Lo importante es que ese ser se construye desde ahí, se consuela desde ahí. Y la sigue amando desde ahí. Y, y, y es eh, la, eternidad, la eternidad de la persona, ¿no? la, que, la que queda en los recuerdos, en definitiva. ¿no? Y un poco lo que vos eh, marcás, digo, desde uno de los puntos, pero marcás el amor en todas sus facetas durante la obra. Todas las miradas. Sí, sí, de amor. exactamente. Uh -huh. eh, Están está enfrentados desde todos lados. Desde el amor fraternal de esos hermanos uh -huh. que por el dinero se pierden uh -huh. en sí mismos y entre ellos. Desde el amor... Eh, truncado por, porque el otro fallece, claro. eh, desde el amor mal, mal concebido, como el de la cita ciega que, uh -huh. que hace Alfredo Casero y Leticia Brediche, desde el amor eh, no aceptado, como en la historia de Marilina Muy con curioso. Norma, ah, eh, a través de una pareja gay, eh, qué sé yo, el amor desde sus distintas facetas, pero en definitiva... En amor, que es lo único el único combustible que, que nos lleva adelante, si no, no sé qué haríamos. Se pone y bravo. Amor, esto. Y el amor de esos hermanos sí. que, que tienen Central, tanto para decirse, exacto. pero que en definitiva siguen, siguen siendo. La, el amor fraternal no no y, no desaparece. Y que ¿no? hay un hecho de amor, además, que los une por una claro, persona ¿no? en común. Este, me parece que es poner como esa cosa: esto nos puede distanciar, pero también fue amor puro. Claro. Exacto. Claro. Y cuéntenme, ¿cuánto durará la obra? Eh, ¿Cuánto duró? Eh, mira, ay, hora y media. aquel tiempo? Y no, no, no poquito un, un menos, poquito ¿sabes por qué? hora y veinte. Claro, hora, Ahora 20. sí, cuarto. Uh -huh. eh, porque yo perdí, perdí la noción del tiempo, debo decirlo, desde el lugar en el que me iba metiendo cada escena. Porque hay una de las escenas que se hacía como muy larga, que está en la película, obviamente, que es la primera, claro, la primera. Eh, uh -huh. Y que a partir de eso bueno, Se fue construyendo desde la siguiente ¿no? Pero están todas desarrolladas Prácticamente en un tiempo real Te diría Marcos ¿eh? uh -huh. eh, Es no, bien eh. interesante desde ese punto Pero a lo que De pronto quería llegar, más allá de este hecho Que es inédito, te habían propuesto hacerla No se hizo ¿Vos has jugado alguna vez con el teatro? Fundamentalmente lo haces eh, desde, desde lo, lo fílmico eh, pero sí, por ejemplo, El Céfiro llegó también al teatro, tengo entendido, en su momento. Eh, a partir de eso, bueno, varios de, 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 tu, de estos hechos, ¿por qué no había llegado el espejo de los otros? ¿Cuál era el motivo que por allí no te terminaba de cerrar para que llegara? Eh, la verdad, no, nunca me puse a, a intentar adaptarla como lo hizo Ricardo. Primero, porque a nivel, como te decía, a nivel producción. Eh, ...es medio insostenible en un teatro comercial de Buenos Aires... ...porque no se puede tener esa cantidad de talento arriba del escenario... ...no dan los costos para armar una obra, es casi una ópera... Sí, es una eh, ópera. Eh, ...a menos que armes es una adaptación en la que los mismos actores... ...de pronto hagan distintos personajes... ...pero bueno, nunca me puse a, a bucearlas de ese modo... ...y cuando apareció lo de Ricardo... Eh, dije, bueno, a ver qué hace Ricardo con esto, y me encantaría verlo. Eh, pero bueno, sé que, que una cosa es hacer teatro en, en Mendoza y otra cosa es hacer teatro aquí en, en Buenos Aires. Yo hice mucho teatro acá, claro. no con obras mías, salvo una que fue Adictas a Vos, sí. pero he dirigido a Soares a, a Franchela, a Carla Peterson, a Julieta Díaz, y siempre son obras importantes que tienen costos muy altos, entonces llevar el espejo de los otros con no sé cuántos personajes son, nunca los conté, pero son muchos. Y eh, nosotros sin la primera escena somos 10. Claro. Y tenés... Bueno, eso sí, ella es, es una ópera acá. Claro, eso. Claro, es una ópera. Es, es, claro. es que es una ópera. Sí, sí, sí. sí. Tiene la estructura. Y ya te digo, mira, de hecho el hecho cinematográfico en sí eh, es una patriada que yo me mandé mmm, donde también es muy difícil convocar a esos actores y a esa cantidad de esos sí, actores. Sí. Porque son todos de primerísima línea. Sí. Y, y son todos actores que yo conozco y que son amigos míos y, y por eso lo, lo puedo llevar adelante. Pero sí. si no hubiese sido así, eh, hubiese sido muy difícil también hacerla en cine sí. con esos actores. Hay que sumar la agenda sí. también de cada uno de ellos, cada claro. una de ellas, este, para llevarlos a... Claro. Eh, a un teatro, pero hay que tener de, en cuenta que en Mendoza, digo, cada uno de los que estamos arriba del escenario vivimos de trabajar en otra que, cosa. tienen otras actividades, claro. <laughs> claro. Eh, bueno, excepto no, o, eh, dos o tres que, que, que de, de, o cuatro de los protagonistas que se dedican a la actuación. Sí, pero también pero y son profesores, de, de otra, digo, claro, claro, laburan de otra cosa. Es pasa. Exacto. Eso es maravilloso, chicos. Eso es maravilloso. El hecho de que alguien ame tanto, pues es tan difícil esto, tan difícil. Pero lo único que te sostiene, y volvemos a lo mismo, es el amor. Eh, el amor a la, a la profesión, el amor a, a eso que se siente cuando te metes en una sala de teatro con esa luz horrible al principio cuando ensayás y el olor a humedad <laughs> y ensayás, pero sos tan feliz, sí. tan feliz. Sí. Es un lugar que, que no tiene precio y bueno, eso es lo que te sostiene. Y, y a veces eh, es difícil porque... El que pretende comer de eso a veces no lo logra. Claro. Eh, y a veces sí, a veces se logra. Y cuando se da todo junto es, es divino. Pero ya el hecho de poder subirse a un escenario, que haya espectadores sentados, expectantes justamente de, de ver lo que vas a hacer, eh, eso es... Es, no tiene precio, eso es magia. Marcos, y creo que con un texto como este, no porque sea mío, sino por lo divertido, sí. por todas las cosas que ocurren. Es, hermoso, eh, es hermosa. Debe ser, sí, un planazo para, para, para subirse al escenario. Eh, a y, y, queda pocos minutos para terminar la nota y no queremos de, de, perdernos la oportunidad de preguntarte en qué, en qué andas cuáles son tus proyectos, qué estás gestando, oh, Marcos Carnevale. No. <laughs> no te puedo contar mucho porque son todas cosas que se están definiendo, pero eh, estoy escribiendo mucho en este momento para filmar. Eh, voy a filmar una película a fin de año, seguramente para Netflix, eh, y tengo otra el próximo año también, pero no te puedo dar demasiada data. Lo que sí tengo dos películas por delante, eh, grandotas, con actores divinos y. Y con historias que me gustan mucho, que tienen que ver con, con este tipo de cosas, con, ah, con interpelar, con crear el espejo, para que los otros se, se miren y, uh -huh. y, y se hagan preguntas, que es lo, lo que claro. sirve para, para seguir adelante. Bueno, pero venís de, de meterte con el enorme guión, hermoso guión este, de Hernán casiari ¿no? Con más respeto uh -huh. que soy tu madre, dirigir esa hermosa película, y siempre con. Actores ahí nomás, ¿no? Una cosa que desborda talento por todos lados. Y bueno, está bueno. Estuve, mirá, yo soy un, nací en un, en un pueblo muy pequeño de, de, Córdoba. de, de, de Córdoba, en Riville, y, y mi, toda la vida soñé con esto, ¿viste? Y, y fue tal la, la vocación, después me di cuenta que era vocación lo que tenía, porque era un impulso que no me abandonaba nunca, que me trajo hasta Buenos Aires y más allá de de los enormes esfuerzos que hice, de todo lo que estudié, de todo lo que eh, trabajé, porque trabajo desde los 18 años sin parar, eh, también tuve la, la, la fortuna de, de poder estar haciendo esto y vivir de esto. Eh, entonces se me dio que no solo tengo hoy grandes actores con los que puedo jugar, sino que se me dio la posibilidad de, de dirigir actores que yo veía en mi cine cuando era chico. <laughs> Qué Un Cinema Paradiso, ¿no? Sí, re, re, super Cinema Paradiso. <laughs> claro. eh, totalmente, soy el Totó de Cinema Paradiso. Qué lindo. Eh, sí, tuve esa suerte, la verdad que sí. Más Respeto que Soy tu Madre es una película divina. La pasé súper bien con, con Diego Peretti, Qué con Florcita bien. Peña. Muy divinos, bien. divinos, grandes talentos. Una película muy difícil también, muy difícil porque claro. era un mundo muy exacerbado, un mundo que, 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 que tiene un humor casi bueno, casi no, grotesco. Entonces es un, un género difícil de, de transitar desde el, la actuación y desde la dirección también, porque te podés ir al diablo, o quedarte corto, y, y de pronto la magia no se no, se, no funciona. Marcos, Marcos Carnevale, con él hemos estado charlando, esta hermosa charla, pero fundamentalmente basándonos en esta bella obra que es El Espejo de los Otros, la pregunta es obligada, porque ya estuvo Pepe, nos acompañó el viernes aquí para el estreno. ¿Cuándo va a estar Marcos Carnevale? Queremos que estés, queremos que veas la obra, queremos que tengas tu ojo también y tu mirada sobre tu propia obra, pero esta vez en la adaptación de, de Ricardo Nuarte. Sí, me, ya te digo, me muero por, por poder ir. Tengo que ver eh, primero hasta cuándo van a estar ustedes ahí, eh, ver mi agenda, a ver si la puedo acomodar como para darme una vuelta y, y mirarla. Y si no, eh, no obliga, discúlpenme, eh, si llegan a terminar la obra. Me hacen una función para mí <laughs> Claro, obvio, exclusiva. Obvio. Seguramente Ricardo te va a pasar todas las Ricardo Norte te va a pasar todas las fechas que tenemos en distintos teatros para que puedas venir a hacerte un Dale. tiempito en algún momento y venir a, a vernos y, y a, claro, obviamente, a escuchar ¿no? tu opinión al respecto. Eh, Pepe nos acompañó el día viernes y fue tan generoso, tan amoroso. ¿Qué dijo Pepe? Bueno, a Pepe le, le gustó, le gustó mucho. Eh, se emocionó cuando le contábamos cómo habíamos llegado, pues yo le decía, bueno, yo me cosí mi vestuario, yo me hice mi vestuario y así cada uno de, cada uno de los que interpretamos los distintos personajes hemos construido desde cero cada uno de los personajes y, y amó todo eso. Y haberlo visto a él el día anterior en su obra y haber escuchado tu audio fue tan inspirador, tan inspirador para poder eh, el día viernes... Hacer esto, como decías, esta recomendación de que la gente se suba al escenario, no tirarle la obra a la gente, eh, disfrutarla, disfrutarla a nosotros, vivirla a nosotros, y, y nos dio un muy buen resultado. Eh, está bien que eran invitados especiales: familia, amigos, periodistas, gente conocida. Pero fue un ida y vuelta muy precioso y, y Pepe fue muy generoso con cada uno de nosotros en su devolución, con mucho cariño. Así es que bueno, estamos re felices. Ahora va a ver qué pasa el, el próximo domingo acá en el Teatro Independencia, claro. cuando ya va a ser otro público el que tengamos ahí. Bueno, Pepe es un grande, Pepe. Es genio, genio. Amoroso. Hermoso, hermoso. Gran experiencia haber hecho ese Benito con Pepe. Uh -huh. Aparte se entregó, como hace él, es pues, un actor de. De, de, de los clásicos, sí, es sí. un actor que ya no, no hay, se entrega con el alma, con el alma. Hermosa. Y qué bueno que está en el Teatro Independencia, sí, chico, un claro. megateatro. Exactamente, es un lujo, un lujazo. Gran, gran debut eh, de la obra este, en la Casa Mayor de... Del teatro mendocino. Y bueno, para la ahí próxima... es una película hace poco, yo. Claro, claro, claro exactamente. Claro. Sí, ahí sí, sí. Ahí. ¿eh? Este, eh, y, y es un muy lindo lugar que te va a recibir nuevamente, seguro. Este o cualquiera de las salas que están muy bien en Mendoza ha crecido mucho en este, en este punto de la provincia. O sea, lo, lo decimos con orgullo por ser de acá, pero más allá de esto, porque entendemos que eh, también quienes vienen este, se encuentran con lindas salas. Y será el momento de, de encontrarnos en algún momento, en alguna de esas esquinas, donde esté el espejo de los otros. Claro amigos, que sí. Marcos. Va a ser un placer, chicos. Muchas gracias, Marcos Carnevale. La verdad. Un placer. Sería que les vaya bárbaro. Les deseo la, el mayor de los éxitos. Lo van a tener. Eh, y creo que le van a dar algo lindo a la gente de Mendoza para después irse a tomar un cafecito, a comer algo y a, a, y a charlotear. Sí. Gracias por y el espejo están. de los otros. <laughs> Ajá, gracias. Totalmente. Un abrazo grande. Antes Ana María Cafarati te está dejando un saludo acá, oyente que Uy, deja un besote para hoy. Mándale un beso, sí. le mando un beso muy grande a Ana María. Un beso enorme. Bien, bárbaro entonces. Ahí, ahí queda, queda el saludo. Este, y agradecemos nuevamente tu tiempo. Marcos, que está muy ocupado, eh, escribiendo, craneando, generando siempre maravillas y como bueno, lo puedas haber dedicado un ratito para nosotros acá en LB. Gracias. Muchas gracias. Un enorme Marcos. placer, chicos. Encantado. Chao, chau. chau. chau, chau. Marcos Carnevale, el creador de este monstruo llamado El Espejo de los Otros, que estará el próximo domingo 7 de mayo a las 20.30 en el Teatro Independencia. Ya las entradas generales las podés obtener a través de entradaweb.com.ar muy accesibles y realmente te vas a encontrar, te vas a espejar, te vas a espejar con situaciones que desde... Toda la vida te vas preguntando, porque habla de la, del amor fundamentalmente, pero habla de diferentes miradas respecto al amor, de la pareja, habla del amor eh, en el momento de la muerte y el posmuerte, habla del amor que siempre estuvo allí, que nadie aceptaba y es momento de enfrentarlo, ama del amor eh, o habla del amor sobre eh, aquello que desde la ambición genera la necesidad de que el otro también se vea en vos. Así es que es una gran, gran posibilidad, una única adaptación que se hizo primera, que se hizo para el teatro y en este caso para el espejo de los otros que podrás disfrutar el domingo en la Independencia.